Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo, en esta ocasión desde la Facultad de Ciencias de la UNAM. El día de hoy quiero trabajar un poco con hoy vamos a jugar con LaTeX, perdón, antes que nada, y quiero jugar un poco con algo que me hicieron ver en los comentarios del último video de LaTeX que hicimos. Alguien muy amablemente nos mencionó que es posible dibujar fractales usando sistemas de Lindenmayer en LaTeX. Entonces, de hecho, esta semana vamos a estar jugando con sistemas de Lindenmayer en los distintos herramientas de cómputo que visitamos, y vamos a cerrar la semana con una reseña de un libro muy bello sobre un área de las biomatemáticas que podríamos llamar botánica algorítmica. Pero bueno, hoy vamos a hacer fractales con sistemas L en LaTeX. Pues vámonos a la compu a ver qué tanto alcanzamos a hacer el día de hoy. Okay. Entonces vamos a nuestro proyecto FC LaTeX y ahí vamos a okay. Entonces aquí vamos, yo creo, a crear algo nuevo. Y vamos a trabajar un poco con estos, con los fractalitos, ¿no? Déjenme esto, hacerlo un poco más hacia acá. Ahora ya estoy en otra página. A ver, voy a la página que me interesa. Aquí estamos. Voy a aceptar. Bien. Ahí está. Entonces vamos a hacer un nuevo documento. Vamos a ponerle sistemas L. Entonces, los sistemas de Lindenmayer son sistemas formales en los que podemos o con los que podemos trabajar algunas algunas partes de perdón, es podemos definir reglas bien formadas, podemos definir palabras, ¿no? Entonces, en estos sistemas es fácil construir cierto tipo de fractales utilizando ese tipo de palabras, ¿no? Las palabras son reglas con las cuales vamos a transformar ciertos objetos, y esas reglas pueden ser caminar una cantidad de pasos, caminar una cantidad de pasos en la otra dirección, pensando en esta dirección y esta dirección, rotar, repetir lo mismo, pero en otra dirección, ¿no? No me acuerdo qué otra cosa, pero son un conjunto de
un conjunto de, digámosles, reglas de formación de palabras más o menos sencillas, pues vamos a usar esos sistemas con tics y vamos a formar algunos fractales, ¿no? Entonces vamos a... aquí no vamos a escribir tanto. Vamos a hacer un artículo, ¿no? Voy a usar la clase article. Vamos a usar el paquete tics, ¿no? Use package tics. Y vamos a usar la biblioteca use tics library Lindenmayer System. Lindenmayer Systems. Ok. Entonces vamos a iniciar el documento. Begin. Document. Y vamos a definir las reglas. Entonces vamos a definir triangle width, ¿no? El ancho del triángulo van a ser 2 centímetros. Y vamos a declarar EGF declare Lindenmayer System, ¿no? Tenemos que declarar las reglas que vamos a usar para nuestro sistema L y a este le vamos a llamar, lo que vamos a hacer es dibujar un triángulo de Sierpinski, ¿no? Entonces este va a ser Sierpinski. Ok, entonces, ¿qué vamos a pedirle en el Sierpinski? Vamos a ponerle T Sierpinski porque luego podríamos querer hacer algo con cuadrados o así. Entonces, vamos, ¿qué tenemos que declarar en uno de estos sistemas L? Vamos a declarar símbolos. Entonces, el símbolo X va a ser 1. Y este va a ser o va a corresponder con PGFL System Draw Forward. Es decir, el símbolo X significa ir hacia adelante. Luego, el símbolo ¿qué? Significa ir hacia atrás. Entonces, ese es PGF L System Draw. No, perdón, este también es Draw Forward. Y ahora vamos a declarar las reglas. Entonces, regla va a ser X va en delante, tras. Adelante, adelante, atrás. Y vamos a hacer otra regla que sea que la Y
Line EY, que es una rotación. Ok. Entonces ya declaramos ahí nuestras reglas. Ahora vamos a usar un ciclo for en LaTeX. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos la estructura for each. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mover? For each level, in. ¿En dónde los vamos a iterar? Va a ser el 0 al 5. Eso lo podemos hacer 0, punto, 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 coma 5. Y vamos a poner tick set. L system igual, y vamos a pedirle que haga algo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es? Step es lo que declaramos en triangle width. Y vamos a ponerle 2. Circunflejo level. Luego, después de esto es order igual a level, y el ángulo para que rote van a ser menos 120 grados. Y ya, según yo, con eso ya tenemos todas las reglas que necesitamos, cómo va a ser el proceso, y nada más falta pues pintarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Déjenme mover esto un poco más arriba para que se vea un poco más. Quizás hacer un poco más grandes las letras. Ahí está. Ok. Vamos a iniciar una figura de tics. Y vamos a rellenar lo que necesitamos, ¿no? Entonces, fill de color negro, cero coma cero, luego menos menos, más más, 0, 2 puntos, triangle width. Menos, menos, más, más. Luego 120. Dos puntos, triángulo
List. Menos menos. Cicle. Y cortamos acá. Luego vamos a dibujar. Aquí draw igual nada. Y afuera vamos a poner el 00. L system. El de system igual a Sierpinski, el axioma va a ser nuestra X. Aquí afuera y fin de la X picture. Ok, a ver, vamos a ver si sale. Vamos a compilar. Si todo sale bien, podríamos ver ya nuestros triángulos de Sierpinski. Y ahí está, ¿no? Ahí tenemos nuestros triangulitos de Sierpinski. Son, tenemos el primero y luego 5 iteradas. Y ahí está, ¿no? Entonces, es una forma de jugar. Hay distintos, quieren, en otro video podemos jugar con otros, otras reglas de sistemas L. De hecho, lo vamos a hacer un poco con el correspondiente el correspondiente video de NetLogo. Ahí va a ser como más fácil visualizar qué es lo que se está haciendo. Pero de momento parémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.